nosotros hemos descubierto cómo la glucosa interfiere en el proteoma y el metaboloma de distintas cianobacterias. Con el principal cambio que hemos visto es que esta utilización de la glucosa difiere tanto de estirpes como de especies, tanto de Procoroscopus como Sinecococcus. Además, analizamos la estructura tridimensional de ese transportador de glucosa y reseñamos cuáles son los aminoácidos clave en el transporte de glucosa. Nosotros en el laboratorio tenemos cultivo de cianobacterias marinas, pero además nos vamos al océano mediante campañas oceanográficas para contrastar los resultados que nos salen en el laboratorio. Para ello, pues colaboramos con la Universidad de Manoa en Hawái. Lo que hemos visto es que el transporte de glucosa aumenta durante el día y es menor durante la noche. Además, unos compañeros de la Universidad de Israel han visto que en la profundidad las estirpes de Procloroccus hasta un cuarto de carbono es carbono orgánico, es decir, la importancia de esa misotrofía en las estirpes de profundidad donde apenas llega luz.